Ahorita checa, concéntrate allá y ahorita me dices. Qué impacto, nunca había visto este fenómeno. ¿Cómo sube el vapor? ¡Qué impresión se ve! A ver, ¿cómo se ve? Voy a fijar, ¿cómo va subiendo el vapor? Sí. El agua ya, ahí viene ya la agüita. Sí. No, la foto sale bien padre para allá al fondo. Está increíble. Me voy a acercar sí, más allá. Viernes, señoras y señores, inicio del fin de semana. A mí me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida un día más. Esto es ABC Noticias Michoacán. Yo soy Mariano Bolaños y lo invito para que se quede con nosotros, para que nos acompañe en los próximos minutos, en donde estaremos dando un repaso sobre la información más importante que acontece en las últimas horas a nivel local, nacional e internacional. Como cada emisión, como cada programa, arrancamos con las imágenes que le están dando la vuelta al mundo del internet, las imágenes que se han vuelto virales, y en esta ocasión, como usted pudo observar en sus pantallas, se trata de una nube que sorprendió a los habitantes de la playa Miramar en Ciudad Madero, Tamaulipas. Este fenómeno fue captado la mañana de este 14 de julio y es denominado nube cinturón. Provocó sorpresa y gran admiración entre quienes fueron testigos presenciales y lograron captar con su teléfono celular o dispositivo móvil fotografías y videos del hecho para compartirlo a través de sus redes sociales. De acuerdo con expertos, este fenómeno se trata de una nube baja, horizontal, unida y que está conectada a la base de una nube madre que normalmente estaría tronada y que comúnmente aparece en el borde principal de una tormenta. Sin duda, imágenes impactantes, impresionantes, que nos hacen pensar pues lo minúsculos y lo insignificantes que somos ante la naturaleza. Son impactantes imágenes que pues sin duda a algunos los impresionan, a otros les hace que causarles miedo, pero sin duda pues una muestra más de lo que la naturaleza es capaz de hacer. Pasando información ya en ámbito local, en el Congreso del Estado se aprobó la contratación del financiamiento para reestructurar la deuda que había sido solicitada por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. El Congreso del Estado aprobó la contratación de financiamiento para realizar la reestructura de la deuda. Por la mayoría se acordó autorizar a la Secretaría de Finanzas y Administración para contratar una deuda por un monto de hasta 19.592.133.677.49 pesos, misma que deberá ser utilizada para refinanciamiento y reestructura de los contratos de crédito que se tienen en el momento. En menos de una semana, las comisiones de Hacienda, Deuda Pública, Programación y de Presupuesto y Cuenta Pública dictaminaron el proyecto, mientras que el Pleno discutió al día siguiente. El dictamen votado por la 75 legislatura fue aprobado por la mayoría parlamentaria, sin oponer mayor resistencia, con 35 votos a favor y los votos en contra de Mónica Valdés y Belinda Hurtado, que prácticamente no tuvo tener modificaciones. Erendira Isauro, diputada de Morena que intervino durante la votación de esta deuda, expresó que esta decisión busca garantizar y componer lo que se hizo mal y ver el futuro y aprovechar esa gran coincidencia que les une con la entidad. Por su parte, Baltasar Gaona, diputada del PT, aseguró que el Estado está quebrado y explicó que el mandatario está tal intentó no llevar a este punto al Estado, pero además dijo que la bancada exige una auditoría a la deuda contratada por 4.090 millones de pesos contratado por el gobierno de Silvano Aureoles. Actualmente el servicio mensual de la deuda es de 194 millones de pesos que mediante el refinanciamiento podría reducirse a un objetivo de 143 millones de pesos. Durante los próximos 5 años se podrían liberar recursos aproximadamente por 2.720 millones de pesos con un promedio de 544 millones de pesos que expone la propuesta. Con información de América Juárez Navarro, para ABC Noticias, Michoacán. Y luego de 32 días de plantón que mantuvo la CENTE en el Centro Histórico de Morelia, justamente a la altura del Palacio de Gobierno, aquí en el Centro Histórico de la capital michoacana, pues se retiran, anuncian que ya se están llegando a acuerdos con autoridades. Aquí en este espacio se les convocó en la idea de informar que a partir de reuniones con gobierno del estado, la última el día de ayer al mediodía, y en base a los planteamientos que con antelación se han venido realizando tanto a gobierno federal como gobierno del estado, se nos informa en esta última reunión de trabajo
que en encuentros que ha tenido el propio gobernador del estado para con la federación, se plantea a nosotros una ruta de solución a la problemática que tenemos. Aquí lo que se nos informa es que de común acuerdo con gobierno del estado y federal, nos toman la palabra de revisar caso por caso y lo que se justifique el de los compañeros trabajadores se pagaría y regularizaría. Ya acordamos recesar, también nosotros levantar este plantón y darle seguimiento, insisto, a lo que está hasta ahorita. Esto no quiere decir que renunciemos ya a la lucha, solamente, insisto, estamos haciendo un impasse. Y si es necesario en agosto, si es necesario en septiembre, que esto no se vaya concretando, pues obviamente que nos volverían a ver en algunos de estos espacios. Y el día de ayer, grupos feministas se manifestaron frente al Congreso del Estado con calzones y cazuelas. Ellas exigían el respeto a los derechos reproductivos de la mujer. Integrantes de la organización Las Matrioscas se manifestaron la tarde de este jueves afuera del Palacio Legislativo de Michoacán, donde colocaron cacerolas y un tendedero de calzones en la puerta del recinto para expresar así su rechazo a las iniciativas de las que promueve Baltasar Gaona contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Exigieron además al Congreso de Michoacán parar la agenda ultraconservadora que desde el poder se promueve contra las mujeres. Que practica la interrupción del embarazo y negar el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Esta iniciativa, aunque inconstitucional, fue presentada por el petista Baltasar Gaona y respaldada por priistas, ecologistas y morenistas, demostrando que Michoacán avanza una agenda ultraconservadora, elitista, machista y patriarcal desde el Congreso. En la protesta que denominaron calzonazo, cacerolazo, dieron a conocer un pronunciamiento contra la decisión de los diputados y diputadas del Congreso del Estado de avalar el reconocimiento de los derechos humanos del embrión, con lo cual se pretende criminalizar a las mujeres que practican la interrupción del embarazo y negar el derecho a decidir sobre su cuerpo. Señalaron que la iniciativa presentada por el petista Baltasar Gaona fue respaldada por diputados de todas las fuerzas políticas, esto a pesar de que el 7 de septiembre del 2021 la Suprema Corte de la Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de criminalizar el aborto de manera absoluta. Con información de América Juárez Navarro, para ABC Noticias, Michoacán. Y quien de nueva cuenta está causando polémica y está dando de qué hablar es el diputado del PT, Baltasar Gaona. Le comento, él ante la tribuna del Congreso del Estado insultó a dos mujeres de la esfera política. Por un lado, a la secretaria del Migrante, Brenda Fraga, la cuestionó por tunearse, él lo dijo así, le cuestionó sus cirugías estéticas. Y por otro lado, a la representante de la Asociación Humana Sin Violencia, Circe López Riofrío, pues la comparó con un asesino o con un mocha orejas. Haciendo uso de la tribuna del Pleno del Congreso del Estado, el diputado local del Partido del Trabajo, Baltasar Gaona Sánchez, atacó a mujeres, siendo esta la titular de la Secretaría del Migrante, Brenda Fraga, a quien cuestionó sus cirugías estéticas, y a la representante de la Asociación Humana Sin Violencia, Circe López Riofrío, comparándola con un asesino mocha orejas. En diferentes momentos, el diputado que ya ha sido denunciado por sus constantes intimidaciones y ataques a las mujeres, presentó una propuesta para desaparecer la Secretaría del Migrante de la Administración Pública Estatal. Dijo que el presupuesto aprobado para la dependencia fue de 40 millones de pesos, pero ha sido destinado a la imagen personal de la titular. Sin presentar pruebas que acreditaran sus acusaciones sobre supuesta corrupción, también cuestionó las relaciones personales de la exdiputada local y actualmente compañera del partido, Circe López Riofrío, con quien han tenido desencuentros en la pasada legislatura debido a la defensa de la hoy secretaria de los Derechos Reproductivos de las Mujeres. Hizo una analogía entre la representante de Humanas Sin Violencia y el Mocha Orejas. No podemos estar condecorando una agrupación que se dedica a violentar como si estuviéramos premiando la violencia. Si ese es el motivo de las condecoraciones, vamos a estar condecorando a un delincuente, concluyó el diputado en su primera intervención al ser aplaudido por un grupo de legisladores. Con información de América Juárez Navarro, para ABC Noticias. Por su parte, también le comentamos que Eduardo Orihuela rindió protesta como presidente del Consejo Económico y Social de Michoacán.
Eduardo Orihuela Estefan rindió protesta al Pleno de la Legislatura 75 como presidente del Consejo Económico y Social de Michoacán. Fue el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya quien envió la propuesta al Congreso Estatal luego de que así lo sugiriera el Consejo Coordinador Empresarial Eduardo Orihuela, quien es licenciado de Economía y Matemáticas Aplicadas, además de contar con la licenciatura en Ciencias Políticas. Explicó que el CESMIC surge como un órgano público autónomo con la personalidad jurídica, patrimonio propio de representación, participación social e incluyente, concertación y propuesta de carácter consultivo y propositivo de la instrumentación de planes, proyectos y formulación de políticas públicas. Tiene como finalidad, abundó el presidente, proponer objetivos y metas comunes de desarrollo social y económico del Estado y pretende ser un instrumento coadyuvante de gobernanza que abone la estabilidad, bienestar y progreso del Estado mediante un trabajo transversal con los distintos grupos sociales y económicos representativos de toda la entidad. Entre las atribuciones del CESMIC están promover el diálogo, la deliberación, la participación y la concertación entre los diferentes sujetos económicos sociales con el fin de impulsar la democracia, su consolidación y el fortalecimiento interinstitucional, el compromiso social, la productividad y la competitividad económica, así como el desarrollo estatal en una política justa y equitativa. Continuando con información legislativa, 80 trabajadores del Congreso de Michoacán que están sindicalizados serían dados de baja, esto si no justifican sus ausencias de trabajo. Un total de 80 sindicalizados del Congreso del Estado de Michoacán serían dados de baja sin justificar las ausencias que se tienen en el Congreso del Estado de Michoacán. Así lo informó la presidenta del Comité de Administración y Control del Congreso del Estado de Michoacán, Mónica Valdés Pulido. De acuerdo con la diputada, la Secretaría de Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán hizo entrega al Comité de Administración y Control un documento que contiene una lista de 80 trabajadores sindicalizados con irregularidades o que no han atendido el reloj checador. Informó que el pasado lunes hubo una reunión para ver el tema de las plazas, pero se tiene que revisar junto con la Junta de Coordinación Política para que se respeten los acuerdos tomados en la pasada reunión junto con el secretario del sindicato. La diputada evidenció que hay un excedente en personal que trabaja en el Congreso de Michoacán y existen diputados que tienen hasta 10 personas de confianza para atender sus actividades. En su momento se expresó que el Congreso enfrenta un déficit económico de 74 millones de pesos, los cuales deberán ajustar con los ahorros que se generen con el personal. Con información de América Juárez Navarro para ABC Noticias. Y mire usted, familiares de pacientes del Hospital Civil en Ciudad Salud que pues esperan a las afueras por información de sus pacientes y para ver si no se necesita nada, pues fueron retirados de donde ellos se albergan, esto ante la visita que iba a tener el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya este día. Todo el reporte nos lo tiene nuestra compañera Margarita Reona. Hola, ¿qué tal amigos de ABC Michoacán? Les saluda Margarita Reola. Este día nos encontramos desde las instalaciones del Hospital General, del Hospital Civil en Ciudad Salud, acá en Charo. Bueno, pues este es el hospital que alberga más de 3 millones de michoacanos que no tienen seguro social y que reciben la atención aquí. Pero este toldo que se había puesto, este tejado para los familiares que tienen pacientes en el área de urgencias, pues ha sido clausurado de momento. Platicando con los policías, los guardias de seguridad me comentan que es debido a que el día de hoy es el aniversario del hospital y vendrá el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y se requiere el espacio limpio y desinfectado. Mientras tanto, desde el día de antier, comentan algunos familiares de pacientes que han estado a la intemperie, ustedes pueden observar cómo hay lodo aquí a las afueras y es prácticamente donde se encuentran los familiares, donde algunos han tenido que pernoctar porque no se les permite el acceso pues al techo y a la plancha de concreto. Y le comento que luego de una jornada de esterilizaciones en perros chihuahueños, más específicamente en 5 de ellos, pues que fueron hechos en refugios de Morelia, el ayuntamiento pues está investigando la muerte de 5 de ellos. El presidente Alfonso Martínez Alcázar aseguró que se deberá investigar a fondo para determinar las causas de la muerte de estos pequeños perros. Ya se está atendiendo y yo he pedido que se haga una investigación para ver qué sucedió. Porque en este año vamos a llegar al millar de intervenciones. Quiero decir que lo que sucedió fue específicamente en una raza de perritos
Chihuahua o chihuahueños, y se va a mandar verificar el lote de la anestesia con el laboratorio de donde surge, para ver si es algo que haya tenido que ver. Aparentemente no tiene que ver con negligencia, sin embargo se tiene que averiguar. Y nada más resaltar, es el primer incidente dentro de los más de mil, casi mil, todavía no llegamos, pero ya estamos muy cerca, intervenciones que se han hecho en esta administración. El regidor de la Comisión de Asuntos Indígenas en Uruapan, José Luis Rangel, asegura que el reconocimiento de las cuarichas o guardias comunitarias es solo el inicio para conformar los cuerpos de seguridad en las comunidades. Él asegura que pues se habrá que trabajar para determinar cuáles son las funciones y las actividades que harían estas guardias comunitarias. Se aprueba ya esta iniciativa, se aprueba esta ley que pues bueno, vendrá a marcar el funcionamiento, las responsabilidades y todas aquellas facultades que tendrán las cuarichas. Creo que de cierta manera se tendrá que trabajar todavía, hacer algunas mesas de trabajo con las comunidades para que se conozca realmente de fondo cuál va a ser el funcionamiento, cómo se va a trabajar, y que no vayamos a caer en algunos incidentes que puedan perjudicar a nuestras comunidades, que puedan perjudicar a la ciudadanía. Al final también las cuarichas se eligen, tienen un proceso de elección, cumplen con algunos requisitos, y pues que también precisamente es la comunidad, o se eligen bajo usos y costumbres también de la comunidad, lógicamente tendrán que cumplir con algunos requisitos que marque la ley, pero pues si hay una elección de la comunidad, creo que eso garantiza un poco que pueda trabajarse de buena forma con ellos. Recordará usted que en San Juan Nuevo Parangaricutiro se instaló una base de operaciones interinstitucionales ante las cuestiones de inseguridad que se viven en aquel lugar. Pues al respecto, el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, nos da más detalles al respecto de esta instalación. Hoy se mantiene aquí, con efectivos de la Secretaría de Defensa Nacional, la 21 Zona Militar, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, la población de aquí que abran sus negocios, no se sientan inhibidos para ello, porque estamos actuando con estricto apego a los derechos humanos, respetando la transitabilidad, respetando todas las actividades de las personas, pues que abran sus negocios. Estamos aquí precisamente para brindarle tranquilidad a la población. Reitero eso, estamos aquí precisamente para dar tranquilidad a este pueblo, que con la presencia de estas tres fuerzas en un contexto interinstitucional, se está logrando eso. Y el día de ayer comenzó a circular un video a través de redes sociales donde en Uruapan se captó el intento de incendio de una gasolinera con una bomba Molotov, el mismo que fue ejecutado por dos sujetos en una motocicleta. Hubo más hechos delictivos en el lugar, en la zona de Uruapan. El hecho se volvió tendencia nacional. Sujetos que tripulaban motocicletas arrojaron una bomba Molotov a una camioneta de una empresa, a una gasolinera y a un negocio de telas ubicado en el pleno del centro de la ciudad de Uruapan, y escaparon pese a la fuerte movilización policiaca. Alrededor de las 15 horas, una camioneta de la empresa Barcel fue interceptada por los delincuentes, quienes le arrojaron al interior la bomba Molotov y escaparon. Esto sobre la avenida Juárez. El siniestro fue controlado casi de inmediato con un extintor y el artefacto, y el afectado se retiró. Una hora después, sujetos intentaron quemar la gasolinera ubicada en la avenida Juárez y en la calle 5 de Mayo de la colonia Magdalena, pero trabajadores del lugar sofocaron las llamas de inmediato. Minutos después, otros sujetos arrojaron una bomba Molotov a un negocio de telas sobre la calle Obregón, casi esquina con 5 de Febrero, pero el artefacto cayó sobre la banqueta y el hecho no pasó a mayores. En todos los casos, los presuntos delincuentes escaparon. Y en diferentes puntos de la ciudad, la policía de Morelia recuperó 3 vehículos robados y detuvo a 2 sujetos por estos hechos. 3 vehículos robados fueron localizados por elementos de la Policía Morelia en distintos puntos de la capital michoacana. Además, los uniformados detuvieron a 2 hombres. Seguridad Pública Municipal informó lo anterior y agregó que las unidades son un automóvil Nissan Tsuru tipo taxi, un camión de carga y una motoneta. Uno de ellos fue hallado sobre la carretera Morelia-Marabatío. Los otros 2 en las colonias Campestre, Manantiales y Lomas de Morelia, respectivamente. En lo que se refiere a los masculinos asegurados, ellos tenían en su poder el auto y la moto.
Por lo tanto, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que les determine su situación jurídica en las próximas horas, reportó para ABC de Michoacán Juan Manuel Álvarez. Y en Zamora fueron localizados los cuerpos sin vida de 4 personas. Estaban en estado de putrefacción y presentaban huellas de violencia. Hasta el momento están sin identificar. Los restos humanos de 4 personas, al parecer del sexo masculino, fueron localizados entre la maleza de un previo cerril de Zamora. Las víctimas estaban en estado de putrefacción, además presentaban huellas de violencia. Al momento están en calidad de desconocidos. Según datos obtenidos por este medio de comunicación, se dijo que aproximadamente a las 9:15 horas de este viernes, en los números de emergencia, fueron alertados sobre una persona sin vida en el cerro de la tenencia de Ario de Rayón, el cual se ubica frente al fraccionamiento nuevo de la citada localidad. Uniformado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Guardia Nacional se movilizaron al predio denominado Las Magueyeras, donde entre las hierbas localizaron a un masculino sin vida, por lo que aseguraron la zona y solicitaron el apoyo de las autoridades de la Fiscalía General del Estado. Enseguida llegaron los peritos especializados en la escena del crimen, quienes al estar realizando las actuaciones correspondientes, localizaron los restos de otros 3 fallecidos, los cuales ya presentaban un avanzado estado de putrefacción. Los restos humanos fueron subidos a una ambulancia de uso forense para ser llevados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para los estudios correspondientes y sean identificados en las próximas horas. Y el zoológico de Morelia se reporta listo para recibir a los felinos de la Fundación Black Howard White, los cuales pues habían sido localizados en pésimas condiciones de salud y en mal estado. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya anunció que el Parque Zoológico Benito Juárez está listo para recibir, albergar y rehabilitar hasta 10 felinos rescatados desde la semana pasada, la Fundación Black Howard White Tiger. El mandatario informó que ya se recibió el dictamen de la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente, Profepa, que certifica que existen las condiciones necesarias para que el zoológico de Morelia reciba, albergue y dé atención a los ejemplares. Con lo anterior, externó el apoyo del gobierno de Michoacán para hacer esta acción noble y resguardar a los felinos con la mejor atención y condiciones. A decir del titular del zoológico, Julio César Medina Ávila, el Departamento de Fauna Silvestre de la Profepa evaluó las áreas médicas de cuarentena y de alimentación y otorgó al zoológico de Morelia un dictamen positivo para el resguardo, manejo y rehabilitación de ejemplares que podrían estar arribando en las próximas horas. Explicó que con este dictamen ya nos confirmaron que estamos en condiciones de recibir a grandes felinos, por lo que se espera que los ejemplares alcancen un estado de salud propicio para resistir el traslado a Morelia, lo que implicaría el 70% del éxito en su proceso de rehabilitación. Así lo comentó. Finalmente dijo que con la capacidad actual del zoológico de Morelia se pueden albergar grandes felinos como tigres y leones. Y ponga mucha atención porque después de 2 años suspendida por la pandemia de COVID-19, Jeráguaro se reporta lista para el regreso de su feria. En esta ocasión tendrá lugar del 24 al 31 de julio. Creo que es una feria que queremos posicionar como una de las mejores de la región, y no solamente de la región, sino de Michoacán. Eso lo tenemos muy claro y es algo que vamos a generar, primeramente Dios, y con el trabajo aquí de todo lo que es ayuntamiento. También agradecemos la presencia del ayuntamiento. Otra cosa muy importante que quiero mencionar, en esta feria regularmente se venía trabajando año con año, ya es la 30ª exposición frutícola, cultural y artesanal de Jeráguaro, Michoacán, 2022. Sin embargo, por ahí tuvimos una pausa de 2 años por la pandemia, pero también quiero dejar algo muy, muy claro, que vamos a manejar los medios, que se tienen que erigir hacia la feria, el uso de cubrebocas, por eso también tengan presente que se va a estar manejando todo eso. Y recordará usted que hace más o menos un mes, la joven Katia Echazarreta, que es originaria de aquí de México, nacida en Guadalajara, fue la primera mujer mexicana en llegar al espacio. Ella envió un video hoy en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde dice que quiere conocerlo, y fue después que confirmó el mandatario nacional que ella visitará al país y al presidente en el mes de agosto. Vamos a pasar un video, un saludo breve de Katia Echazarreta, primera astronauta mexicana en viajar al espacio exterior. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, yo soy Katia Echazarreta y el mes pasado me convertí en la primera mujer mexicana en el espacio.
Para mí fue una experiencia inolvidable. La verdad es que el planeta se ve increíblemente hermoso desde el espacio. Pero lo más bonito para mí fue que pude dedicarle este vuelo a mi país, a mi amado y hermoso México. Yo nací en Guadalajara, Jalisco. Toda mi familia está en México, así que están muy orgullosos y quería darle muchas gracias a usted por todo su trabajo que ha hecho y espero poder conocerlo algún día pronto. Viene a México en agosto y la vamos a recibir desde luego. Nos da mucho gusto porque es mexicana y hija de mexicanos migrantes. Con todo el esfuerzo que significa para una mexicana salir adelante en Estados Unidos y llegar a destacar como ella lo ha hecho. Le envío un cordial saludo a Rox Durán, a Ezequiel Manso, a Gabriel Barajas, Barragán Sosa y a Gema Coffee, quienes nos saludan y nos sintonizan a través de Facebook. Es así como llegamos al final de esta emisión de este día, ya la última de la semana. Y pues a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión y este noticiario, le doy las más sinceras gracias por haberse conectado con nosotros. Y en lo personal le doy las gracias por haberme permitido entrar a sus hogares a través de sus dispositivos móviles en las últimas semanas. Recuerde que nos puede seguir a través de redes sociales, en Instagram, YouTube, Facebook, nos encuentra como Diario ABC de Michoacán. Síganos, denos like, comparte este video para que las demás personas se enteren del acontecer local, nacional e internacional que pues pasa en las últimas horas y lo más importante que se genera a nivel pues mundial. Yo le agradezco el favor de su asistencia, de su presencia, que tenga un excelente fin de semana. Yo soy Mariano Bolaños, nos vemos en la próxima.